La escolta del Cebatis 42 del municipio de Guadalupe Victoria concursó en el nacional, obteniendo un primer lugar muy merecido, representando no solo a este municipio, sino que a todo el estado de Durango. Algo muy interesante que por 32 años hemos estado trabajando aquí en la región de Los Llanos. Y lo más importante para un servidor es apoyar a las muchachas, formarlas en valores humanos para que cuando ellas ya escojan su carrera profesional puedan hacerla con mucha responsabilidad. Y yo estoy muy seguro de que todas las personas, todas las alumnas que han estado con un servidor en la escolta van a ser grandes profesionistas. Acabamos de llegar de León, Guanajuato, la semana pasada del 4 al 8, fue el concurso nacional Interdegeti. Fue en todos los deportes, en escoltas y bandas de guerra. Y ahí podemos mencionar que nuestra institución es la número uno de 456 instituciones que participaron en las etapas estatales, regionales y el nacional. Como voz de mando, platícanos cuál es tu trabajo. Al momento de estar ahí, ¿es difícil? Pues sí, la verdad sí son muchos nervios, es mucho trabajo el tener a mis compañeras que estén en una orden. Se califica que esté fuerte, que esté clara, que mi voz sea precisa, y pues la verdad he tenido 4 trofeos en voz de mando. Platícanos un poquito cómo ha sido su trabajo como equipo. Ay, pues la verdad hemos vivido de todo, porque esta gran experiencia, hemos tenido muchísimas, pero esta última, en este año, logramos ser amigas, y ahorita pues todas nosotras somos mejores amigas, se podría decir. Además, pues como dicen, tenemos que echarle muchas ganas, porque nosotros los sábados tenemos que estar ensayando después de clase, y pues es muy pesado, porque aparte de la escuela le tenemos que echar ganas a esto. Pues te llevas una experiencia al momento de viajar a otros estados y conocer a muchas personas, pero una de las más importantes es la convivencia entre nosotras, que pues es lo más bonito. ¿Quiénes los han estado apoyando? Pues en principal nuestro instructor. Gracias por todo el apoyo y todo lo que nos enseñó. Y yo creo que más que nada nuestros padres de familia, porque pues sin ellos creo que no podríamos lograr mucho, porque es mucho apoyo tanto como en ensayos, porque dejamos muchas cosas atrás por el hecho de estar ensayando, como no vacaciones o cosas así, por dedicar tiempo a esto tan bonito. También pues de parte a la institución, al apoyo que nos dieron para este último concurso. Y tú como abanderada, también platícanos un poquito del trabajo que realizas. Pues la verdad, sí es bastante trabajo, es mucha dedicación a lo que haces. Sí son nervios al momento de entrar a participar, porque sabes que estás representando a todo el estado, y pues yo como abanderada también le sumo puntos a la participación de toda la escolta. A mí siempre me ha gustado estar en la escolta, y siempre he estado, de hecho, desde el kinder. Yo vengo de Ignacio Allende. Por lo mismo, mi amor, digamos, a la escolta, pues yo le he echado las ganas de estar siempre presente en mis ensayos y así cumplir en todo. No, a mí me gusta mucho sentir esa emoción de hacer las cosas bien, en marchar y todo eso. Y ver a mis compañeras echarle ganas y hacer estos tipos de triunfos, pues se siente muy padre. Primero que nada, este triunfo es para nuestro Cebatis 42, para el estado de Durango. Igual a las familias que nos apoyaron, es muy importante. Yo puedo decir que le puedo mandarle este triunfo a mi esposa, a mi hija, pero sobre todo ellas son las que se lo merecen. Yo estoy muy encantado con ellas y nunca las voy a olvidar, puesto que fue un tremendo equipo, y para mí siempre las voy a llevar en mi corazón, porque fueron una escolta que no nada más este año, desde el año pasado trabajaron fuertemente y demostraron que en Guadalupe Victoria, pues si llueve, truena, relampaguea y hace mucho aire.